Buenos días, estamos en una edición más de Chispas se queda en casa. Mi nombre es Estefanía Castro y voy a estar con ustedes en el taller de Ecoreporteros. Estamos finalizando el mes de mayo y es muy importante para nosotros hacerte la invitación a que participes en la revista que queremos lanzar en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Esto lo celebramos en junio y está a la vuelta de la esquina. Queremos que participes con nosotros con tus artículos o reportajes. Queremos que llenes de ideas esa revista y que nos ayudes a preservar el medio ambiente. Para esto es necesario que te quedes con nosotros en el taller y tengas a la mano papel, lápiz, un teléfono con cámara, acceso a internet, libros o revistas de las que puedas echar mano para hacer una pequeña investigación. Puedes pedirle ayuda a tus padres, a tus hermanos, a tus primos, a tus abuelos o a quien esté cerca en tu casa. Al terminar el taller, recuerda que debes enviarnos tu artículo o reportaje antes del 3 de junio, ya que queremos publicarlo justo el Día del Medio Ambiente. Queremos hacer una revista muy especial en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y este se celebra cada 5 de junio. Puedes elegir temas sobre la importancia de reciclar, de ahorrar energía, sobre huertos caseros, los animales en peligro de extinción. Puedes hablar de la deforestación, sobre las 3R, reducir, reciclar, reutilizar, cómo cuidas la naturaleza, qué ocurre con el medio ambiente ahora que todos estamos en casa. Este año el tema es la biodiversidad y este es un gran motivo de preocupación para todo el mundo. La biodiversidad es la base de toda la vida en la Tierra y sin ella la salud de todos los seres vivos está muy comprometida. Recuerda que puedes hablar de este tema o de cualquiera de los que antes mencionamos o el que tú elijas, siempre y cuando tenga que ver con el medio ambiente. Ahora bien, ¿qué es el reportaje? Un reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo en el que se desarrolla un tema de forma más completa. Podemos tener en cuenta 5 preguntas claves del periodismo que nos facilitarán el poder hacer nuestro artículo y reportaje. Apunta: ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué es o qué quieres decir? ¿Quién lo hace o quién debería de hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? Acá puedes describir con cada una de tus ideas en base a todo lo investigado. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Dónde? Luego elige un título. Recuerda que debe ser muy corto y llamativo para captar la atención de todos los pequeños lectores y también de los padres de familia que echen mano de esta revista. Así que tiene que ser un texto, un título muy específico para que todos nos puedan leer. Queremos que nos lean y para ello debemos redactar una entradía. Este es un pequeño párrafo de no más de 5 líneas, con el que invitemos a todos a leer estos mini reportajes. Ahora tomemos las ideas principales de lo investigado. Todas ellas son las piezas clave del cuerpo del artículo. Y por último, toma el teléfono o toma papel y lápiz, plumones y colores y puedes hacer o fotografías, puedes crear algún cómic o puedes hacer unos cuantos dibujos y complementar tu nota periodística con el material visual. Así tienes un reportaje más completo e invitas a reflexionar y a replicar consejos para cambiar el mundo desde casa. Hola, hola, chispas, ¿cómo están? Espero que me escuchen y que disfruten esta actividad que tenemos preparada para ustedes hoy. Miren, como le explicaba Estefanía en el video, queremos hacer una revista cultural dedicada al medio ambiente. Y entonces, para eso necesitamos de su ayuda. No podemos hacerlo solo. Necesitamos de que ustedes puedan escribir su reportaje. Ayudándose de los videos que yo he estado compartiendo en la semana, también ayudándose del video que hizo Estefanía, y yo les voy a dar una idea de qué temas podrían utilizar. Por ejemplo, el plástico. Sabemos que el plástico es algo que contamina mucho el medio ambiente.
Entonces, ¿qué podríamos investigar del plástico? ¿Cuánto tiempo tarda en destruir una botella de plástico? ¿Dónde lo hacen? ¿Por qué lo hacen? También, ¿qué pasa cuando el plástico tapa los tragantes ahora que está lloviendo? Todas esas cositas ustedes las pueden recopilar, hacer un texto donde ustedes nos cuenten todos esos detalles y nos manden fotos o dibujos también, dibujos de qué es lo que sucede. Eso también se vale, porque en esa entrevista cultural lo que importa es la creatividad que ustedes tengan. Otro de los temas que pueden hacer es si ustedes tienen mascotas en su casa. Investiguen qué hacen todo el día las mascotas, por dónde van, a qué horas comen, qué comen, con quién de las familias que se llevan mejor. Todo eso ustedes lo pueden, ya sean perros, gatos, si tienen pericos, si tienen, ¿qué más pueden tener de mascotas? Conejos. Todos esos animalitos pueden servir como elementos de investigación. Otros también pueden investigar el tema del agua. ¿Cuánta agua gastan en la casa? ¿Cuántos son en la casa? Por decirles un ejemplo, ¿cuánto tiempo se tardan en bañarse? ¿Cuántos galones de agua se gastan cuando se bañan? ¿O cuando están cocinando? Si hay desperdicio a la hora de que lavan los trastos, ¿cómo pueden ustedes como familia mejorar ese uso? Si lavan con manguera o no el patio. O sea, todas esas cositas ustedes las pueden recopilar. ¿Qué más pueden hacer? Investigar las plantas, el crecimiento de una planta. O cuando dan flores, cuando están solo con hojas, cuando las hojas se le cayeron. Todas esas cositas ustedes pueden recopilarlas. Y se pueden ayudar también a hacerlo con investigaciones de otras personas en internet. Eso se llama fuente. Pueden ir a la fuente donde nos cuentan qué hacer. Entonces, si tienen dudas, aquí estoy yo para podérselas contestar ahorita. Vamos a ir viendo si hay alguien que nos ha escrito así. A ver si hay alguna pregunta de algún chico o chica que nos hagan. Quiero mandar un saludo a Mateo y también a Yeshua y a su hermanito que nos están, que han estado súper pendientes de la actividad. Así que un saludito para ellos. Si hay dudas, acá estoy, chicos, para que podamos despejarlas. Y cuéntenme, ¿qué han hecho? Yo tenía rato de no estar con ustedes así en directo en este momento, así que pueden preguntarme también sobre lo que necesitan saber. Veo que no hay preguntas. ¿Preguntas, chicos? Bueno, ¿cuándo van a mandar estos reportajes? Pues tienen hasta el día martes, al día martes 2 de junio, para poder nosotros tener el tiempo, porque el día que vamos a publicar esta revista va a ser el día viernes 5. Entonces, para que nosotros podamos tener tiempo de crearla, necesitamos que esto esté para el día 2. Espero que se entusiasmen y que puedan hacer un eco reportero. Necesitamos niños como ustedes, porque el planeta realmente necesita valientes, necesita héroes que quieran, que se preocupen por él, que quieran rescatarlo. Y empezando por hacer conciencia de estos temas, lo podemos hacer a través de estas acciones que vamos a tener como centro cultural. Es súper importante. Vamos a ver. ¿Cuándo va a salir publicada? Es el viernes 5 de junio. Van a poderla ver en las redes sociales del Centro Cultural y pues la voy a publicar también en el grupo. Voy a etiquetar a los niños a través de sus padres que hayan participado en la actividad, en la revista, que es su oportunidad de hacerse famosos. A ver. Y famosos, bien, porque entonces ustedes pueden con un tema muy importante, que es el rescate del planeta. No debemos de olvidar eso, niños, que el planeta es súper importante de rescatar.
Vamos a ver. ¿Alguna duda que tenga? Bueno, chicos, este es el momento. También les puedo contestar después, pero sería muy bonito empezar a interactuar en estas plataformas. ¿Qué más podemos hacer? También se me ocurre la contaminación en las playas. El mar es muy contaminado. Pueden investigar cómo es que el mar ha sufrido los cambios. Yo les voy a dar una pista. Hay una isla de plástico en el mar. Investigan a dónde está esa isla y pueden hacer un reportaje sobre eso. También pueden hacer una manualidad con productos reutilizables y nos lo van presentando con fotos de cómo es el proceso. También así se vale. Bueno, no hay preguntas, así que entiendo que ha quedado todo claro. Están listos para ir y hacer sus reportajes desde casa. Yo espero que se entusiasmen de una manera muy grande y que también ustedes puedan darnos esos reportajes con imágenes súper bonitas. Yo sé que son muy buenos dibujantes, así que dibujos súper chivos, pero principalmente dibujos que vengan de su corazón. Yo quiero dibujos hechos con amor. Así que yo sé, chicas, que ustedes se van a preparar muy bien para hacer esos reportajes. Además, también, ¿qué más podríamos hacer? El agua, el plástico, también podríamos... algo en positivo, el reutilizar los productos. Podemos hacer un reportaje de cómo se reutilizan productos también. Material, por ejemplo, el vidrio. Cómo es más ventajoso tener recipientes de vidrio porque son más higiénicos, porque el plástico, otra pista, después de cierto tiempo, saca algunas sustancias no muy buenas para nuestra salud. Así que ahí van viendo, chispas, los elementos, van viendo los datos que ustedes pueden incluir en ese reportaje. Pueden ser ayudados también por miembros de su familia. Por ejemplo, el papá, mamá, abuelita, tíos, primos, hermanos. En la investigación, también en tomar la foto cuando ustedes quieran posar con lo que han hecho, pueden tener ayuda. O sea, pueden ser un equipo. El reportaje puede ser familiar también. Sería muy bonito que toda una familia nos hiciera un reportaje participando todos juntos, ¿verdad? Así que eso sería súper genial. Vamos a ver si hay alguien más. Aquí me están preguntando si estoy conectada y les digo que ya estoy conectada. Vamos a esperar porque ya hay un niño que está preguntando si no estoy conectada. Vamos a esperar que él, porque tal vez tenga una pregunta. Vamos a ver, vamos a comentar acá. El nombre de la madre. Para que vea que ya estamos acá. A ver si se conecta y contestar la pregunta que tenga. Luis Mateo es quien nos está preguntando si ya estamos conectados. Vamos a ver. ¿Qué más se nos ocurre? Podemos también hacer un reportaje en positivo de la reforestación o de cómo los volcanes, las montañas deben de estar siempre reforestados con vegetación para evitar erosiones, para evitar que cuando llueve, como está lloviendo hoy,
también hayan deslaves y hayan tragedias. Así que son temas que también pueden ser interesantes en nuestro reportaje. A ver, buenos días, Luis Mateo, si ya está conectado. Hola, Luis Mateo, ya está conectado por acá. Dice, nuestro Clem, también dice, soy Luisito, dice, hola Luisito, también Elena Ramírez de Ferrer dice, nuestro tema del clima está bien. Sí, está bien el tema del clima también, porque eso afecta cuando hay un cambio climático, afecta en las cosechas, todo eso, ¿verdad? Hay países con... Cuando el cambio climático hace que haya sequías y todo eso. Entonces es súper importante el tema del clima. Vamos a ver. Luisito, ¿tenés alguna pregunta? Vamos a ver. Ya están comentando por acá. Dice Rosamelia, bueno, Luisito dice, sí, haremos nuestro reportaje sobre animales que están llegando a la ciudad. Un tema súper bonito, Mateo, el que has escogido, porque realmente hemos podido ver cómo los animales, ellos que viven cerca de montañas, por ejemplo, cómo están llegando a las ciudades. Eso es súper importante de rescatar cómo los animales se sienten confiados. Imagínense qué mal estamos haciendo como seres humanos, que los animalitos nos tienen miedo, y eso no debe de ser así. Así que muy buen tema. Bueno, ajá, alguien más que tenga algún tema que quiera saber si está correcto. Esta revista va a quedar fantástica porque ya veo que hay niños por la cuarentena, exacto, por la cuarentena están llegando los animales, eso es cierto. Nos han tenido miedo todo ese tiempo porque estamos afuera, la ciudad parece realmente una jungla de cemento donde hay demasiados vehículos y los animales se alejan, pues, ¿verdad? Pero ahora que todo está en tanta tranquilidad para ellos, vuelven. Así que muy bien, Luis Mateo, con este tema. ¿Alguna idea que tengan? ¿De algún tema que quieran decirnos? ¡Hola, Eloísa! ¡Hola! Está por ahí Ceci. ¿Qué tema tiene preparado Ceci? ¡Ah, muy bien, Luis Mateo! Él hará una pintura. ¡Perfecto, Luis Mateo! Esto está genial. Vamos a ver si Ceci nos cuenta también qué reportaje tiene pensado hacer para estos ecos reporteros. Tienen de aquí al martes para enviárnoslos, me lo puedan enviar a mi correo electrónico mccesv@gmail.com. Ahí me lo pueden enviar. Tal vez mi compañero que nos está ayudando con la transmisión puede poner el correo para que todos lo puedan ver. Claro que pueden usar carteles, Elena, para que puedan los chicos presentar su reportaje. Claro que sí. Vamos a ver. ¿Quién más nos hace preguntas? Vamos a ver, dice. Bueno, Ceci no nos ha contado qué reportaje tiene, pero me imagino que va a ser algo muy, muy, muy bonito porque ella es una naturalista empírica. Ella naturalmente le sale eso del cuidado del planeta. Vamos a ver si hay alguien más que nos quiera comentar algo. Estoy muy, muy feliz de verdad de estar compartiendo con ustedes así en vivo y contestarles sus preguntas. A veces las actividades son un poco complicadas para mí de realizarlas en video, pero voy a tener en cuenta esta herramienta para poderlo hacer en vivo, que podamos
compartir esto de estar hablando. Y ustedes me vayan preguntando en el momento qué hacer, qué no hacer. Porque a veces en los videos no se contempla todo lo que realmente sucede, ¿verdad? Lo único es por los tiempos, que a veces me puedo tardar. Antes del 3 de junio, sí, tenemos hasta el 2 de junio para recibir. Porque el 5 sale la publicación en nuestras redes sociales. Y van a ser etiquetados todos los papás de los chicos que estén en la revista. Así que ahí está el correo, mccesv@gmail.com. Así que pueden mandarme ahí los reportajes que tengan. Así que, ¿qué más? Contame. Pienso que esta revista realmente es una iniciativa de nuestras compañeras de comunicación y a mí me pareció una idea fantástica. Es Estefanía y Cristina Algarra quienes han estado detrás de este también taller para que ustedes puedan experimentar un poquito del trabajo que ellas hacen. Entonces agradezco a ellas dos que tuvieran la disponibilidad de poder acercarse a ustedes también de esta manera. Y si ustedes tienen sugerencias de talleres para el futuro, también podemos escuchar qué quieren ustedes también aprender. Vamos a ver. Bueno, voy a aprovechar para decirles que la semana pasada de Recreando, recibí fotografías de Luis Mateo y también de Yeshua y su hermanito que hicieron la actividad. Y realmente tuve problemas con mi teléfono y no pude publicar la foto. Pero ellos mandaron su material donde hicieron su actividad. Así que muy bien. Y también sé que Ceci hizo su vejita, su emoji relajante. Yo también vi que ella lo tenía. Así que muchas gracias, chicos, por estar participando siempre de las actividades. Pero no quiero que sean siempre, yo quiero que ellos se mantengan siempre atentos, pero también quiero que estos niños se activen en el grupo. Yo sé que hay muchos niños en el grupo que puedan mandar sus cosas, que queremos conocerlos, queremos saber quiénes son y queremos saber cuáles también son sus inquietudes, sus gustos. Para eso está Chispa, para que podamos hacer un grupo de amigos, de familia. Y bueno, otra cosa que tenemos para el otro sábado, tenemos cocina. Les voy a ir adelantando que va a ser una receta muy deliciosa que yo creo que les va a gustar mucho y muy fácil de hacer. Así que para eso va a estar mi hija compartiendo con ustedes, Adriana. Creo que algunos la conocen. Ella va a estar compartiendo en la próxima semana con ustedes esa receta de cocina. También dice Elena, la mamá de Yeshua, y dice, Ligia, ¿cómo va a ser el reportaje? ¿Escrito o en video? Escrito. Lo queremos escrito con dibujos o con fotografía. Así que esta es la manera para que pueda salir en nuestra revista de una forma más ordenadita. Y no sé si realmente en la revista se podría poner video. Tal vez Cristina, que está conectada, nos podría decir en los comentarios si se pueden también videos. A ver. En la semana les voy a estar compartiendo cuáles son los ingredientes para la receta de la otra semana. Pero también, como les digo, pueden decirnos qué quieren aprender y yo voy a intentar conseguir o la persona idónea o saber si yo lo puedo hacer, enseñarles. A ver, ¿hay algún otro comentario? ¿Alguna otra inquietud que puedan tener los chicos? Pueden saludar a los chicos también que nos están viendo, que no los conocemos. Pueden poner su nombre y yo les mando un saludo.
con letra. Yo prefiero mil veces que los chicos se sientan en su comodidad. Obvio, si quieren computadora pueden hacerlo, pero yo prefiero que ellos escriban, que vivan el reportaje, que ellos puedan disfrutar de hacer ese reportaje, porque el periodista sale con libreta y lápiz a la calle, no sale con la computadora. Así que queremos que vivan esa experiencia de andar con su cuaderno, con su lápiz, anotando. Así que también nos pueden mandar fotos de cómo se veían ellos haciendo los reportajes. Hay acá un comentario que quizás no... Hay un... En los comentarios hay uno de Betty Mendoza que no logro ver. No quiero dejar pasar ninguno de los comentarios. Así que no sé cómo es que no me sale ese comentario de Betty Mendoza. Doña Betty, un saludo. Vamos a ver, tengo dos nuevos comentarios por acá. Saludos fraternos. Mel Segovia dice saludos fraternos. Gracias por la linda labor que están realizando. Gracias, Mel Segovia, por esas palabras hacia nuestra labor como centro cultural. Gracias. No sé por qué no me salen todos los comentarios. Tal vez mi compañero que está ayudándome me podría decir si he visto todos los comentarios, por favor. No quiero que nadie se quede fuera. Si comentó, yo quiero saludarles. Doña Betty Mendoza, no me sale su comentario, pero saludos a usted y a Regina. Regina es una niña que creció en los talleres del Centro Cultural de España, ya una señorita de 18 años, siempre está ahí atenta a los talleres del Centro Cultural. Me comentaba su madre que estaba interesada en inscribirse en esos talleres de música que tenemos, de historia de música, así que todos también, papás, están invitados a que conozcan todas las actividades que tenemos como Centro Cultural en nuestra página web, www.ccesv.org, y ahí ustedes pueden ver toda la oferta que tenemos para ustedes también, para que puedan aprovechar este momento que estamos en cuarentena, puedan seguirse formando, puedan seguir investigando y puedan seguir obteniendo de las actividades. Tenemos cine, tenemos teatro, tenemos danza, tenemos también actividades que van sucediendo en el largo del mes. Así que para este mes se viene ese taller importante de la historia de la música en El Salvador, así que es súper interesante para que puedan ustedes también aprender algo diferente. No hay, yo al parecer he leído todos los comentarios. Dicen que Betty solo mandó un emoji de saludo. Así que, doña Betty, un abrazo. Pues, no sé, chicos, ¿qué dicen? Si estamos todos claros, por mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta mañana, haber estado conectada. Coméntenme también si hay algún tema que quisieran aprender, como les decía, algo interesante que quieran aprender. Se viene un mes cargado de actividades, así que estén súper pendientes. Mi libro me alimenta. Vamos a tener también un taller de huertos para niños, para familia.
Así que vamos con todo este mes, chicos. No nos desanimemos, pongamos buena cara y a seguir adelante. Los quiero mucho. Abrazos a todos.